Reforzar estrategias de seguridad es una de las demandas ciudadanas en Altamira para el gobierno federal, tras reconocer que continúa la problemática en delitos de fuero común sin una estrategia efectiva para remediar la situación. No es justo porque con mucho sacrificio uno se hace de las cosas como para que venga otra persona y se las lleve. ¿No van o es poca la presencia? Es poca la presencia, o sea. ¿Cuánto pasa? Pues los vemos allá a veces a la quincena, sí, o sea, tardan muchos días sin ir. Y la verdad sí pedimos más seguridad. ¿No se han registrado robos o problemas así de seguridad? Pues sí, pero pues ya uno ya no dice nada, aunque le roben a uno, ya uno no dice nada, porque pues como quiera, no se resuelve nada. La representante de colonos del fraccionamiento Unidos Avanzamos en Altamira reconoció que los proyectos y propuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador avanzan lentamente, por lo que deberían indicarse acciones y estrategias que destinen mayores recursos para el imperante tema de seguridad. En las imágenes, Nicolás Montes, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.